¿Puedo tomar una foto? Sí. ¿Cómo estás, Carol? Bien. Presentando, pues, material discográfico, ¿no? Por ahí, o tema. Sí, estoy... ¿Puede ser de este lado, Carol? Sí, claro. Para no estorbar. Ay, perdón, ¿eh? Una disculpita. Lo queremos. Acá, mira. Aquí. Está nuestra área de prensa. ¿Ya? Ah, ¿esa es su área? Aquí, no, aquí no, es acá. Ah, y dije, la basura, como crees. No. Carol, pues, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, estamos estrenando sencillo, estamos muy felices. Una canción que sin duda creo que personalmente es muy importante. Y bueno, como compositora, entonces estoy emocionada. ¿Y qué trata este tema? Bueno, es una canción de, se llama Miedo de Sentir, que creo que muchos hemos sentido ese miedo, justo de volver a poner como el corazón en la mesa y decir, bueno, me voy a arriesgar y me voy a tirar a la alberca así sin flotadores. Y creo que es una sensación muy linda en la vida. ¿Y en ese sentido cómo está el corazoncito de Carol? Bien, estamos muy bien. Estoy muy enfocada. Estoy en un momento de mi vida en donde mi carrera es fundamental, importante. Y bueno, también trabajando como en el amor propio en todos los sentidos, obvio. ¿El público claro, siempre gracias. Pide a estar, que estés en alguna novela, alguna serie, hay proyecto? Pues ahorita no, digo, yo no le diría que no a mi casa, pero no, ahorita estoy enfocada en la música, como en otros tipos de proyectos y en crecer más como en otra plataforma y estar como en un personaje mucho más grande, más allá de Disney. Oye, Carol, hace poquito nos platicaste que, bueno, estás con esta reconstrucción del amor propio y todo esto, pero ¿qué opinión te merece todo esto que está pasando de esta Yuridia, de la gordofobia, de que a lo mejor hay muchas veces la prensa, los fans se fijan más en el físico que en el talento? Pues mira, creo que no es mi cuerpo, no opino, ¿no? Ella es una persona muy talentosa y creo que nosotros no nos debemos a nuestro cuerpo ni nada por el estilo, es nuestro talento. Yuridia me parece una persona muy talentosa y creo que se le vio en la academia, ¿no? Yo muy fan de la academia, la veía y muy talentosa y creo que hay que dejar de fijarnos en el cuerpo. También a Mitch, ¿no? Ser una portada, qué orgullo y qué honor tener ese cuerpo. Creo que no existe un cuerpo perfecto, no tenemos que tener las medidas 90-60-90 que muchos hemos crecido con esa mentalidad, ¿no? De que esas son las medidas perfectas. El cuerpo es perfecto tal y como es y creo que nosotros los artistas nos debemos a nuestro talento, no a nuestro cuerpo. ¿A ti te molestan las críticas? Precisamente, perdón, ¿te molesta que alguien, por ejemplo, critique tu cuerpo o haga referencia a tu cuerpo, no sé, con alguna presentación, alguna foto? ¿Sí te llega a molestar eso? Claro, yo descubrí en las redes sociales inseguridades muy grandes que no sabía que tenía en mi mente, ¿no? Para mí fue muy complicado cuando yo me subí de peso y empecé a encontrar mucho hate, mucha agresión hacia mi persona, hacia mi cuerpo, tanto que bueno, fue una decisión propia el querer bajar de peso, el querer estar bien, el mirarme al espejo y decir, me amo así tal como soy, de hecho bajé ya 10 kilos ahorita y estoy muy bien, me siento muy bien, estoy tomando vitaminas y todo lo que tenga que tomar para estar bien, pero creo que lo hice por mí, no por el público, y justo creo que es eso, ¿no? A veces uno cree que porque el público nos dijo, o los fans o los haters nos dijo que estamos subidos de peso tal, bajamos por ellos, ¿no? Bajamos por uno mismo. ¿Cómo lanzas de repente ese tipo de mensajes? Porque sin duda eres una figura pública y muchas jovencitas te siguen, ¿no? Eres un ejemplo. ¿Cómo dar ese mensaje de amor propio a través de las redes sociales? Ha sido un proceso muy grande. A veces hasta yo digo, ay, yo estoy dando consejos y yo ni lo sigo. pero no, la verdad es que creo que justo eres un ejemplo a seguir, ¿no? Y yo también estoy aprendiendo a crecer y estoy aprendiendo de mis errores y de mis aciertos y creo que eso es fundamental. Siempre, hoy en día te digo, tengo menos miedo de hablar, hoy creo que me sé defender base a los comentarios, base a lo que me ponen en las redes, ya no me quedo callada, ya hoy te digo que defiendo mi cuerpo, defiendo mi talento y defiendo lo que soy como persona, y los fans lo han entendido y la verdad creo que eso es importante, ellos nunca me juzgaron, sino simplemente me ayudaron y me apoyaron y creo que eso es fundamental, y bueno, más aparte el apoyo de mi familia que siempre estuvo ahí. Y cuando te criticaron, Carol, que tomar alguna terapia o precisamente en tu familia, pues te refugiaste para superar todas estas. No, mira, la realidad es esta, ¿no? Yo cuando estaba subida de peso, me acuerdo perfectamente que mi hermano llegó a casa y me dijo, oye, estás un poquito subida de peso. Y fue obviamente muy duro, ¿no? Porque uno dice, bueno, la familia no te va a decir esos comentarios, pero me ayudó demasiado
porque justo creo que me dijo, oye, abre los ojos y ya ponte chida, ¿no? Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer más sano, empecé a tomar vitaminas y fue, yo también creo que fue el trabajo que me tenía muy estresada, y bueno, siempre dicen que la soltería te viene bien, entonces está bien. Este contexto también es diferente, ¿no? Con un hermano que puede dar una opinión sobre ti es basándose en que te vas a estar mejor y vas a sentir mejor. Claro, nunca lo dijo para hacerme sentir mal o para tirarme hate, ¿no? Lo dice, pues, obviamente desde el lado de amor de hermano. Por salud. Sí. ¿Eh? Por salud. Claro, por salud, y hoy me siento muy bien, ya regresé a la talla S orgullosamente, así que estamos muy bien. ¿Qué más viene para ti, mi Carol? Pues muchos proyectos, ahorita te digo que estoy con la música, ya terminamos de grabar la segunda temporada de Siempre Fui Yo para la plataforma de Disney, y pues nada, estamos muy emocionados porque hay muchos proyectos ahorita en puerta. La siguiente canción creo que es una canción que me emociona mucho, va a armar mucha polémica y espero esconderme bastante de no hablar nada del tema, pero estoy emocionada. ¿O sea, lleva dedicatoria? No, lleva dedicatoria, pero pues a quien les quede el saco, pues que se lo ponga, ¿no? Vas a aplicar la de Shakira, tirándole ya a los demás de las canciones. Pero facturando. Pero es que pues dijo Chucky, no, uno no llora, uno factura, así que hacerlo. Gracias. Gracias, muchachos. Cuídense. Gracias. ¿Cuánto mamá? ¿Sí? Gracias.